La verdad es que yo estoy súper claro con mi ideal y con lo que soy. Y sí, me dio rabia que metieran a mi papá en ese aspecto. Es como un tema súper sensible para mi familia. Esa fue la reacción de Kevin Vázquez al ver el crudo mensaje homofóbico en su contra en una de sus fotografías de Instagram. Con razón, tu padre se fue antes de este mundo, pues de lo contrario, ¿cuánto habría sufrido al ver en lo que te convertiste? Tienes conocimiento de la verdad, cambiaste a tu Dios por la inmundicia de este mundo. Disfruta mientras puedas, que clarito sabes que la fama es pasajera. Ya tomaste tu decisión, mas las consecuencias ya están sobre ti. ¿Quién te vio? ¿Quién te ve hoy? ¡Qué pena das! Un mensaje sin duda violento que Kevin decidió publicar en la misma red social para exponer a esta persona. ¿Por qué esta persona cree que puede hablar en el nombre de mi viejo si él ya no está? Para su información, mi papá era el que me compraba las muñecas y el maquillaje, etc. Jamás sentí rechazo ni de él ni de mi madre, a pesar de que íbamos a la iglesia. Creo, por sobre todas las cosas, que me amó hasta el último aliento y lo sigue haciendo. Y es que para Kevin el tema del ciberacoso no es algo nuevo, ya que durante mucho tiempo ha tenido que luchar con él. Yo creo que casi todos saben que desde chico que sufro con el tema del ciberacoso y la verdad es que ya un tema que me tiene sin cuidado. Gracias a Dios he tenido a las personas a la mano que me han podido ayudar, mi familia, mis amigos. Sin ellos no podría, yo casi ni siquiera estaría vivo porque era brígido en ese entonces. Y yo era también súper chico, tenía, no sé, 13 años, 14 años cuando estaba en Amango, que fue donde más bullying recibí. Es por eso que, cansado de estos ataques, en esta oportunidad decidió alzar la voz y exponer a su agresora. Porque quiero que se genere una conciencia, sobre todo en el mes del Pride, del Orgullo, y la verdad no quiero que esto siga pasando. Hay muchas personas también que me escriben, niños de 12, 13 años que están en la misma situación, tienen padre evangélico, tienen padre cristiano y no saben cómo sobrevivir esto y a lo que se van a encontrar con el ambiente de la iglesia. Pero lo que más le sorprendió y molestó al ex chico Amango fue que una persona que no lo conoce se sienta con el derecho de hablar sobre su padre. Yo al momento de leer dije, yo hasta llegué a pensar que obviamente una cuenta falsa, llegué a pensar que era una persona de la iglesia a la que yo asistía cuando chico, onda que, porque tenía como mucha, tenía mucha rabia también el comentario, no era como, no me quería ver feliz ni libre en ese aspecto, entonces me dio rabia. Y no solo porque su padre no esté para defenderse. Y sí, me dio rabia que metieran a mi papá en ese aspecto. Es como un tema súper sensible para mi familia, sobre todo porque ya no está. Hace casi 15 años que falleció y es un tema sensible. Pero también porque jamás sintió que su padre estuviera en contra de su orientación sexual, sino que siempre se sintió apoyado por él. Pero bueno, mi papá me compraba las muñecas cuando chico, mi papá me compraba el maquillaje. Obviamente yo creo que desde siempre supo mi orientación sexual y más que por el maquillaje y las muñecas, no tuvo discriminación ni desprecio alguno por lo que yo siempre fui. Entonces, ni mi mamá tampoco, y eso que éramos una familia súper importante dentro de la jerarquía evangélica en Chile. Claro que así como existen personas repartiendo odio por ahí, también Kevin recibió el apoyo de muchos de sus seguidores al compartir la imagen. Pienso que no deberías desgastar segundos de tu vida en esto. Eres mucho más. Creo que cuando te fijas mucho en la vida del otro, te tomas la atribución de opinar respecto a ella. Es porque algo en tu vida no está bien. Tanto odio y repudio no puede ser normal. Es estúpido juzgar a alguien por amar a quien ama y por expresar el arte de su forma. En este caso, a través del maquillaje, no hay nada mejor para Dios que ver a su hijo felices. Hay personas que son una... Te amo y estoy orgullosa de ti, Kev. Mándalos de... con todo tu aliento y belleza. Y sabe, muchos de los comentarios hacían alusión al mensaje religioso detrás del ataque. No creo en la religión, pero dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ante todo esto pido disculpas. Siento pena ajena por este tipo. Pido disculpas porque este tipo es parte de mi religión. Un verdadero hijo de Dios no hace eso. Pasó los límites y creo que nadie tiene el derecho de hablar por alguien que no está y duele. Yo me pregunto, ¿qué pensará Kevin de que se escuden en Dios para odiar su homosexualidad?
Yo soy súper creyente, porque la gente piensa que porque hago este tipo, entre comillas, de ataques contra la homofobia y aliada con la religión, no creo en la religión en sí, pero soy creyente, creo mucho en Dios, tengo una fe súper grande y yo lo vivo así, vivo mi relación con Dios súper íntima y no me gusta que la gente se meta en eso porque confunde la religión con tener un tipo de fe y yo creo que es súper importante creer en algo. En fin, un lamentable ataque que sin duda refleja una parte de nuestro país que al parecer aún vive de los prejuicios del pasado. La verdad es que yo estoy súper claro con mi ideal y con lo que soy. Y sí, me dio rabia que metieran a mi papá en ese aspecto. Es como un tema súper sensible para mi familia. Estoy pensando muchas cosas. Me gusta mucho la entrevista de Kevin porque él dice, está, a ver, la gente cree que no sé, a lo mejor dejé de creer en Dios porque estoy evidenciando un ataque homofóbico de una persona cristiana hacia mí. Pero la verdad es que no, él dice, yo no creo en las iglesias, pero sí creo profundamente en Dios. Y nadie podría cuestionarlo. Desde ayer que estuve adentro de una iglesia, yo que no soy una persona que tenga fe católica, digamos. Siento que hay personas que tienen mucha fortuna de tener esa fe y esa creencia. Conozco muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, que creen en Dios. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y tiene su propia forma de creer en Dios, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que una cosa es creer en algún tipo de dogma o iglesia y la otra es creer en un ser superior. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, de hecho, bueno, no voy a entrar a decir lo que yo pienso de la iglesia porque es bastante polémico, pero ok. No tiene por qué Kevin dejar de tener esta fe o esta creencia en este ser superior porque, no sé, a lo mejor... Yo no sé quién cree en la Iglesia Católica hoy en día. Después de todo lo que hemos sabido, realmente, o sea, ¿alguien cree? Pero él es una persona... ¿Él cree en la Iglesia Católica? Por supuesto, pero a mí me parece absurdo. Es como, se cayó realmente un... Él pertenece a una familia, y lo dice, y él también, que dentro de la jerarquía de la Iglesia Evangélica tiene una importancia muy grande. Claro. Por eso alguien tiene la patudez de sacar a su padre. Más que los feligreses, ¿no? Digamos, más simplemente claro, que los simples feligreses. Pero eso es invisibilizar una realidad, o sea... Seguro. Yo creo que... Lo que pasa es que eso es... Me cuesta pensar que un ser superior diga que porque tú eres de una inclinación sexual... No perteneces... Es tan absurdo, porque realmente si tienes esa fe... ¿Cómo puedes llegar a pensar de que ese ser superior es tan básico? Es que eso es, creo yo. Arenito. Sí, pero yo creo que tiene que ver con que hay gente que efectivamente encasilla las formas de vivir la fe. Y para algunas personas, la homosexualidad todavía es vinculada a un pecado. ¿Cachai? Estoy tratando de ponerme en los zapatos de punto mariposa, eso es, que además ingresa a su cuenta, no tiene ni una publicación, no tiene ni una persona que siga, o sea, y tiene 16 seguidores. Existe, es una persona que no existe. Inventó esa cuenta para atosigar a Kevin. Claro, no sabemos lo que es, pero es como los datos de la cuenta. Yo creo que todavía, lamentablemente, hay gente que vincula la homosexualidad al pecado. Entonces, frente a ese pecado, es como que no. Si escogiste ese camino, no puedes ser creyente de Dios, ni de Alá, ni nada divino, porque tienes que estar sucio en un rincón. Esa es la mentalidad que uno creía que ya no existía, que de alguna forma. Y por eso me parece importante que él lo haya puesto en sus redes, Claudia, porque yo me imagino que él lo que está buscando es decirle a otros jóvenes como él, que pueden pertenecer a una familia cristiana, que... No todos los papás los van a cuestionar. Y cuenta aquí que su padre era el que le compraba los maquillajes, su padre era el que le compraba los zapatos de taco alto y las muñecas. Lo que pasa que, claro, cuando hay personas que viven y conocen su entorno familiar y saben que de repente tienen padres mucho más estrictos, que muchas veces se han dado los temas y que han escuchado los reales sentimientos de sus familias, tienen temor a poder... pararse enfrente y comunicarles lo que ellos realmente sienten. Creo que lo que hace Kevin es justamente eso, tratar de ayudar a otros que en el fondo estén en este minuto pasando lo que él ya pasó. Exacto. Me parece interesante. Yo creo que por ese lado es muy bueno. Y por el otro, cuando hablamos de hasta cuándo tanta maldad, yo creo que hay más gente mala en este mundo que buena. Creo que de verdad. Sí, yo creo que de verdad cada vez estamos peor, cada vez estamos más individualistas, cada vez estamos más enfermos, sinceramente, porque
Eso es. Hoy en día, más encima creo que estamos enfermándonos incluso de mala forma, Ale, porque es esto, es hoy en día ocultar tu identidad, no saber entrar en una comunicación, tener que agredir sin dar la cara, sin poder, o sea, las redes sociales han hecho que más encima nos ocultemos dentro de la maldad que tenemos dentro, como en este caso, o sea, una persona que es capaz de generar una cuenta para tirar odio, para meter, involucrar a su padre que ya no está en este mundo, estoy segura que es alguien que lo conoce. Sí. Estoy convencida de eso, es solamente ver la historia y es... Pero no es capaz de acercarse a él. Es más grave en cuanto a por eso te digo que es más grave todo. Entonces, claro, o sea, yo sinceramente, cuando nos preguntamos cómo hacemos para evitar este odio y esta mala onda de la gente a través de las redes sociales, yo creo que lo más sano, Ale, de verdad, es ignorar. Es ignorar, es no prestarle atención. Es simplemente... Es que cuando te tocan al papá, igual es como ahí se te mueve. Y por eso creo que lo de Kevin, viéndolo por el lado de querer ayudar a otros, me parece súper bueno. Pero en el fondo también, ¿cuánta gente está leyendo ahí? Y uno como ser humano se enferma, porque cuanto más lees, más rabia te da, más querés contestar. Y no, esa energía no es para ti, no te pertenece, no nos hagamos cargo de esa gente que está con esa maldad a flor de piel. Sí, pero lo que pasa es que uno se puede preocupar de uno y decir, ya, chao, bloqueo nomás. Pero ¿qué pasa con gente que es más que no tiene esa herramienta, ¿no? Tiene ese cuero de chancho generado, como nosotros que lo hemos generado con los años. Sí, pero primero lo generamos... Cayéndonos, pero bueno. Primero lo generamos nosotros, no lo generó nuestra familia. Entonces también acá atacan a la familia de Kevin, básicamente. Están inventando una realidad familiar de Kevin, que Kevin dice, no, compadre, esa no es mi realidad familiar. Mi papá nunca se avergonzó. Exacto. ¿Cachai? Entonces ahí te da rabia. Y también hay algo súper básico, pero que también da rabia, porque cuando uno opta por el silencio en las redes sociales, por decir lo que dice la Clau, ya sabes que esta energía no es para mí, total, yo me acuesto en la noche tranquilito, pongo la cabeza en la almohada, tengo mi conciencia tranquila, las personas que me conocen saben quién soy, saben cómo actúo en la vida, tengo la conciencia tranquila, y uno decide no responder. Después tenía el otro día, te quedaste calladito, entonces es verdad, po. Hay algo ahí, ¿y por qué no salen hablando? ¿Y por qué me bloqueaste? Tan clásico que a veces uno también lo utiliza, ojo, yo no me estoy sacando del ejemplo, pero ese tan clásico, el que cae otorga, entonces tú decís, chuta, qué gana de empezar a contar un par de verdades, estoy hablando en todo ámbito de cosas, sí, pero tú decís ya, o sea, esta energía no es para mí, pero te enfrentáis con, no, es que la otra persona fue y dijo, tú decís, puta, sabes que no voy a pescar, pero queda planteada una realidad, entonces en ese sentido, que algo queda. Me agrada que Kevin salga hablando, no solamente porque él sale contando que esa no es la realidad de su familia, defendiendo a su familia de alguna forma, sino que también parando de una esa mentira, porque después, lo que dice la Cata, se empieza a esparcir por todos lados, y no, es que el papá casi que le pegaba a Kevin. Vamos a terminar en eso. Es interesante, porque acá yo puedo desligarme o no contestar cuando se trata de mí, pero si me involucran a una tercera persona, es súper delicado. Me ha pasado, o sea, cuando se meten con, no sé, uno de mis hijos, por ejemplo, yo no me puedo quedar callada, porque tengo que defenderlos, ¿cachai? No, o sea, acá en este caso, el papá de Kevin no está, no tiene cómo defenderse, entonces me parece bien que él también saque la voz y lo defienda. Ahora, para mí la homofobia es una homosexualidad en potencia, perdónenme que les diga, pero no entiendo a la gente homofóbica. Reprimida más que... Claro, es como el homofóbico para mí es un homosexual que se reprime y que no entiende que a lo mejor puede serlo y que no tiene nada de malo.